¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Ojo. ¿Qué te parece? Pues no está nada mal. Resulta que estoy del tema de la lesión, del descanso, de la recuperación, de lo que vendría a ser la rotura de la carga de la tendinitis. No he dicho nada hasta ahora. Del camino de San Juan. Bueno, ya sabéis, fueron a 600 kilómetros en bici, después los 600 kilómetros que te requetré, corriendo, y al final pues pasan cosas como, por ejemplo, que te coge una periostitis de la tendinitis del piso, del pie, del tobillo. No sé si lo he dicho de la forma más técnica, pero resulta que tengo una sobrecarga guapa guapa. Y entonces un poco lo que toca hacer estos días es, uno, descanso, al menos una semanita de descanso, como ya fue el día 31, pues nada, hostia, nada hace la semanita ya, y yo creo que en lugar de una semanita serán 10 días. Entonces, aparte de esto que tengo que hacer, pues esto que veis aquí, agüita. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. ¡Ay, Julito Iglesias, qué gran artista! Y qué poco me gustas. Bueno, pues estos días hacer esto, recuperación, tenerlo en agua, ponerle hielo, sal y todas estas cosas, y a descansar un poquito. Cuando pasen estos 10 días de recuperación, os voy a contar cuál es la siguiente burrada. No es para dentro de un día ni dentro de dos, falta un mes, como aquel que dice. Pero os la voy a contar, porque me hace mucha ilusión y va a ser una cosa divertida, guapa y chula. Bueno, aparte de esto, felices reyes, feliz año, feliz todo a todos y a todas. Y os quería comentar una cosa, a pesar del buen rollo y todo esto, ¿dónde es esto? Por cierto, esto es en Lanzarote, que siempre que hago entrenos y recuperaciones vengo por aquí, Club La Santa y todas estas cosas, pero esto es en un pueblito que se llama Punta Mujeres. Y aquí hay esta especie de piscinas naturales, que, a ver si se ve por aquí, sí, ¿no? Más o menos se ve, que son una caña y una pasada. Y a través de un amigo de Isa del Club La Santa, pues bueno, pues hemos encontrado un sitio para quedarnos por aquí y poder estar haciendo la recuperación. Aparte de eso, ¡ojo! ¡Hola! Mira, un buff nuevo. Este buff es del Camino de San Juan, en Astorga era. En Astorga, cuando ya volvíamos, me habían recogido Mercé y Borja, pues se ve que en una tienda donde en su momento compré el poncho ese para taparme, pues vi bus, pues a la vuelta les dije, hay unos bus muy guapos, y cogí este de aquí tan chulo. Entonces, entre todos los que compartáis el vídeo que dejo aquí abajo en la descripción, que es el vídeo este un poco más rollero, pero de una cosa que creo que debe saberse, que es esta enmienda que se ha hecho a través de la cual todas las personas que estén más de 90 días fuera de España pierden su atención sanitaria, sean jóvenes, sean emprendedores, sean parados, sea lo que sea, pues creo que esto es una cosa que debe saberse, y a pesar de que la enmienda ya está aprobada, la madre que parió al diablo. Esto era uno que estaba escuchando y ha dicho, ¡mándale una ola a este! Y como tienen mayoría absoluta, hasta mandan por las olas. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, que viene otra! La madre que... Bueno, estoy un poco mojado. A ver, pues entonces, dejo la noticia aquí abajo. Me gustaría que vierais la noticia, la comentarais y sobre todo, entre todas las que la compartáis en Facebook y... ¡Hala! Venga, empapado del todo. Y los que hagáis que esto se conozca y como mínimo que la gente pueda decir la suya, como os he dicho, el link está aquí abajo en la descripción, sorteo este book. El sorteo va a ser justo dentro de una semana. Si hoy estamos a 6, pues va a ser el día 13. Así que darle caña... Oh, no, mira, mejor, el día 10. El día 10... En punto, ya me lo apunto en la agenda para hacerlo, se hace el sorteo de este buff. Y el sorteo también, que está pendiente todavía, de las dos personas que se van a llevar la equipación entera que llevé en el Camino de San Juan. Con lo cual, todos los que participaron con el hashtag el Camino de San Juan, el día 10 tendréis, os sabréis quién ha ganado la equipación, y entre todos los que compartáis el vídeo que está aquí debajo, pues ya lo sabéis, tenéis el sorteo de este buff, que es de el Camino de...